En 2022, los astrónomos que trabajaban con el radiotelescopio australiano MWA captaron una extraña señal procedente del espacio. Además, se repetía cada 22 minutos. Los astrónomos comenzaron a investigar registros pasados y descubrieron que esta misma señal ha estado sucediendo durante más de 30 años y no ha cambiado durante todo ese tiempo. Según los cálculos de los científicos, su origen debería estar en algún lugar de la constelación Scutum. Los investigadores siguen proponiendo nuevas teorías sobre el origen de esta señal, pero no se ha llegado a un consenso, porque es demasiado extraño. ¿Qué hay realmente detrás de esta misteriosa señal? ¿Y por qué continúa circulando durante tanto tiempo a diferencia de muchas otras? ¿Por qué los científicos consideran que la repetición de señales procedentes del espacio es algo inusual? Las primeras fueron descubiertas en 1977 utilizando la poderosa red interplanetaria de centelleo. Detectó una señal a una frecuencia de aproximadamente 110 MHz, repitiéndose casi cada segundo y medio. Inicialmente, los científicos incluso pensaron que podría ser una señal enviada por civilizaciones extraterrestres, y lo llamaron LGM-1, que significa Pequeños Hombres Verdes 1. Después de todo, todos los fenómenos naturales conocidos que implican la emisión de diversas ondas, como la muerte de las estrellas, son acontecimientos únicos por defecto. Y más tarde, los astrónomos descubrieron varias señales repetidas muy similares que llegaban a la Tierra desde distintas distancias. Los científicos se dieron cuenta de que no se trataba de señales extraterrestres, sino de un fenómeno completamente natural, simplemente anómalo. Hoy sabemos que estas señales son producidas por púlsares, pequeñas estrellas de neutrones que a menudo permanecen invisibles para nosotros. El 99% de los púlsares descubiertos se encuentran en nuestra galaxia. En total, según la Universidad de Cambridge, conocemos unos 3.000 de ellos. Eso es 100 millones de veces menos que todas las estrellas de la Vía Láctea. Los púlsares tienen un campo magnético extremadamente fuerte, miles de millones de veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo hace que estos exóticos cuerpos celestes emitan ondas electromagnéticas cerca de sus polos. Los púlsares giran increíblemente rápido alrededor de su eje, lanzando corrientes de ondas de radio de baja frecuencia en nuestra dirección, como un aspersor de césped. Pero la señal detectada en 2022 se repite con mucha menos frecuencia. De hecho, es hasta 1000 veces frecuente. ¿No puede ser simplemente un pulsar muy lento con tal ciclo? De hecho, es una estrella muerta muy comprimida que gira tan rápido que no puede simplemente reducir su velocidad. Al final de su ciclo de vida, los pulsares acaban perdiendo velocidad. Pero al mismo tiempo, sus rayos de radio se apagan. Pero el objeto GPMJ183910, que emite una señal cada 22 minutos, es aún más extraño. Cuando los científicos profundizaron en los archivos con grabaciones de esta misteriosa señal, no vieron absolutamente ningún patrón discernible. Los intervalos entre señales siempre ascienden a 22 minutos. La ventana de tiempo en la que aparece la señal es siempre de 6 minutos. Sin embargo, dentro de esta ventana, la señal puede durar entre 30 segundos y 5 minutos. Y es muy raro. Cuando los científicos observan un pulsar, esperan ver ráfagas de intensidad similar en un lapso de tiempo inferior a un minuto, o ligeramente superior a un minuto. La misteriosa señal no solo es demasiado larga para un pulsar, sino que también es irregular. Es simplemente una tontería. Pero en otros aspectos, se parece bastante a los FRB, pulsos de radio de corta duración que duran unos pocos milisegundos. La primera de ellas se grabó en el año 2007 en la Universidad de Virginia del Oeste. Al analizar los archivos de observación de púlsares con el radiotelescopio Parkes, los investigadores notaron una señal singular pero increíblemente poderosa que dura menos de 5 milisegundos. Se originó en la zona de la pequeña nube de Magallanes, a 200.000 años luz de nosotros. Un estallido de energía de este tipo solo podría ocurrir durante la explosión de una supernova. Quizás eso fue exactamente lo que pasó, porque este FRB era solitario.
Pero en el 2018, investigadores canadienses registraron el primer FRB repetido, cuya intensidad podría compararse con años de actividad solar. Este destello de energía inmensamente poderoso viajó hasta nosotros desde 457 años luz de distancia y se repetía cada 16 horas. Aparecía durante 4 días, emitía una o dos ráfagas por hora y luego desaparecía durante 12 días. Esto es inquietantemente similar a nuestra misteriosa señal de 22 minutos. Sin embargo, solo alrededor del 3% de las señales FRB se repiten y nadie sabe exactamente qué las produce. Algunas teorías sugieren que los FRB solitarios ordinarios podrían ser el resultado de la muerte de estrellas o de la colisión de dos estrellas de neutrones. Pero estos grandes acontecimientos cósmicos no pueden producirse regularmente en las mismas coordenadas. Quizás algunas otras teorías expliquen el origen de estas transmisiones de radio extremadamente anormales. Las señales repetitivas que recibimos del espacio podrían ser ecos de procesos en una estrella de neutrones extremadamente anómala. Su campo magnético es decenas de miles de veces más potente que el de los púlsares regulares. Robert Duncan y Christopher Thompson propusieron el modelo de este exótico objeto en 1992 para explicar los estallidos repetidos de rayos gamma, considerados los eventos electromagnéticos más brillantes del universo. Llamaron a estos objetos magnetares debido a su campo magnético inmensamente poderoso. Los intervalos entre sus destellos son irregulares, pero en unas pocas décimas de segundo, los magnetares emiten tanta energía como nuestro Sol en un año entero. Pero los magnetares, hasta hoy, siguen siendo más bien un modelo teórico cuyo único propósito es explicar los potentes destellos gamma repetidos. Entonces, ¿qué pasa si una de estas estrellas anormales produce nuestra misteriosa señal de 22 minutos? En 2020, los astrónomos pudieron rastrear una señal FRB hasta su fuente y descubrieron un magnetar cerca del centro de nuestra galaxia, a 30.000 años luz de distancia. El telescopio del Observatorio Astrofísico Dominion Radio en Columbia Británica registró dos destellos con una diferencia de 28,9 milisegundos entre sí, pero no volvieron a suceder. Pero cuando los astrónomos apuntaron sus instrumentos hacia la zona de donde procedía la misteriosa señal de 22 minutos, vieron en efecto un objeto compacto parecido a una estrella de neutrones. Según los cálculos de los científicos, debería estar a una distancia de 15.000 años luz. Si se trata realmente de un magnetar, su colosal campo magnético explica por qué la misteriosa señal de 22 minutos es tan poderosa. Pero con el ciclo de repetición, surge nuevamente un problema. Durante los 30 años de observación, los científicos deberían haber notado cierta desaceleración en el ya lento magnetar. Pero nada. Además, algunas de estas largas ráfagas parecen demasiado extrañas, incluso para un objeto tan exótico. Sin embargo, los científicos siguieron esta pista porque ya habían visto un magnetar faro algo similar. Utilizando el radiotelescopio CHIME, los astrónomos captaron la señal FRB más larga en 2019. En comparación con señales similares que duran unos pocos milisegundos, esta fue bastante larga, 3 segundos completos. Eso es casi mil veces más que otros FRB, pero esa no fue su única peculiaridad. Este FRB creó picos periódicos inquietantemente parecidos al ritmo de un latido del corazón. Su origen se encontró en una nebulosa dentro de la Vía Láctea a 9.000 años luz de distancia. Los astrónomos creen que esta estrella de neutrones es increíblemente densa y tiene un campo magnético enormemente poderoso. Pero repito, ninguna de las teorías explica por qué gira tan lentamente. La teoría más plausible que sostienen los científicos es que después de la explosión de supernova que creó este magnetar, los restos de gas y polvo se adhirieron a las líneas del campo magnético, ralentizando significativamente su rotación. Pero, ¿y si hubiera una explicación más sencilla y al mismo tiempo aún más exótica? El profesor Tomonori Totani y el estudiante de posgrado Yuya Suzuki de la Universidad de Tokio intentaron desentrañar los orígenes de las señales FRB e hicieron un descubrimiento notable.
Estudios anteriores sugirieron similitudes entre la radiación de las estrellas de neutrones y las erupciones solares. Pero nuevos datos muestran que ese no es el caso en absoluto. En realidad, la repetición de señales FRB podría tener mucho más en común con un tipo de cataclismo completamente diferente. Los científicos realizaron un análisis estadístico de miles de FRB descubiertos recientemente. Compararon el tiempo y la energía de la radiación de 7000 ráfagas de tres fuentes FRB diferentes. Y luego, utilizando el mismo método, compararon el tiempo y la energía de la radiación de las erupciones solares y los terremotos en la región de Kanto, en Japón. Después de eso, los científicos compararon los resultados de los tres fenómenos y vieron que los FRB diferían estadísticamente de las erupciones solares y eran increíblemente similares a los terremotos. Las estrellas de neutrones, especialmente las magnetares, probablemente tengan una superficie sólida similar a una corteza debido a la intensa gravedad y debido a que giran a una velocidad increíble. Incluso el más mínimo cambio provoca terremotos estelares masivos. Por eso, el profesor Tomonori está convencido de que nuestros radiotelescopios captan señales causadas por estos exóticos cataclismos. En otras palabras, una enorme cantidad de energía liberada durante los terremotos estelares nos llega en forma de señales FRB. Pero estos descubrimientos todavía no explican por qué las señales procedentes del espacio se repiten periódicamente. Porque los terremotos estelares no pueden ocurrir con una periodicidad tan estable al igual que los terremotos en nuestro planeta. Además, durante un terremoto estelar aparece radiación de rayos X que no pudo detectarse en la misteriosa señal de 22 minutos. ¿Puede ser que a pesar de todos los descubrimientos modernos, todavía no veamos el panorama completo? ¿Y si lo que en realidad estamos escuchando es el eco de los acontecimientos más exóticos del universo? En 2021, los astrofísicos Gustavo Magallanes Gijón y Sergio Mendoza de la Universidad Nacional Autónoma de México registraron ráfagas de rayos X y radiación gamma desde el centro de nuestra galaxia. Utilizando datos del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi recopilados de junio a diciembre de 2022, los científicos intentaron descubrir la fuente de estas señales. Descubrieron que la radiación de rayos X aparece aproximadamente una vez cada 76 minutos, y la radiación gamma que la acompaña dura el doble. Esta alineación de pensamientos de los científicos indica que las señales son creadas por un único mecanismo físico, y sin duda, están interconectadas. Según datos del telescopio, la fuente de la señal se encuentra en la región del agujero negro supermasivo Sagitario A estrella, situado a casi 27.000 años luz de la Tierra. Pero los agujeros negros en sí no pueden emitir nada porque están confinados en un área llamada horizonte de eventos, que ni siquiera la luz puede penetrar debido a la inmensa gravedad. Pero los agujeros negros supermasivos pueden emitir radiación debido a la turbulencia del gas y el polvo circundante. Sin embargo, alrededor de Sagitario A estrella no hay suficiente materia para la radiación, y mucho menos periódica. Sin embargo, algo genera radiación cerca del agujero negro y los científicos creen que se trata de una masa única de gas caliente y magnetizado que gira a su alrededor a una velocidad de aproximadamente 320 millones de kilómetros por hora, es decir, el 30% de la velocidad de la luz. Según los científicos, la masa de gas está asociada a un fuerte campo magnético que acelera sincrónicamente las partículas, provocando su liberación, y esto lo registramos como radiación. Normalmente, los agujeros negros consumen objetos que se acercan y se alimentan de ellos. Lo más probable es que esto esté esperando la acumulación de gas. Pero hasta que eso suceda, los científicos continúan observando estas señales FRB repetidas desde el centro de la galaxia para encontrar una explicación. Según una versión, estas señales en el centro galáctico pueden aparecer debido a la generación de radiación coherente. En el fondo, se trata de un proceso en el que la radiación electromagnética interactúa con un sistema cuántico simple que solo tiene dos niveles de energía, el de reposo y el de excitación. A nivel del suelo, el sistema está en equilibrio, lo que significa que no intercambia energía con el entorno externo.
Sin embargo, cuando una fuerza externa actúa sobre un sistema de este tipo, provoca cambios en los estados de las partículas, como un director que hace tocar a una orquesta. Solo que en nuestro caso no se trata de sonido, sino de radiación. Esta transición entre estados tiene una propiedad llamada coherencia, es decir, coherencia de fase de oscilación. En pocas palabras, si fuerzas de la frecuencia e intensidad adecuadas afectan constantemente a un sistema, este puede producir espontáneamente señales potentes con una cierta periodicidad. Sin embargo, los científicos están convencidos de que tal orquesta de partículas no puede existir alrededor de un objeto tan activo como un magnetar, porque todo simplemente se dispersaría. En lugar de ello, los astrónomos imaginaron un asteroide volando alrededor del magnetar, provocando explosiones de energía cada 22 minutos. El único problema es que un asteroide con tal periodo de rotación estaría demasiado cerca del magnetar, y simplemente lo destrozaría. Parece que sin resolver el misterio de los FRB no avanzaremos ni un milímetro. Pero un gran equipo de astrónomos y físicos estadounidenses ha decidido recientemente hacerlo. Los científicos ya han logrado descubrir decenas de nuevas señales utilizando las últimas herramientas estadísticas, y su descubrimiento más impactante fue que en realidad todos los FRB pueden seguir repitiéndose, pero solo los detectamos una vez. Entonces, el misterio se hizo más profundo. ¿Tendremos que considerar la teoría más fantástica? Dado que la señal de 22 minutos, como muchas otras, aún no tiene explicación, algunos científicos se inclinan por su origen artificial. Abby Loeb y Manas Bilingam, del Centro Harvard Smithsoniano, creen que en realidad estamos captando señales de transmisores de radio extraterrestres impulsados por energía estelar. Según Loeb y Lingam, se puede utilizar para alimentar motores de fotones de naves espaciales o sondas que se mueven por el espacio interestelar a velocidades cercanas a la de la luz. Si realmente estamos captando señales de un emisor extraterrestre masivo, debe tener al menos el doble de diámetro de nuestra Tierra, o podría ser una estructura artificial a escala estelar. Se cree que cualquier civilización tecnológica llega a un punto en el que los recursos planetarios simplemente no son suficientes. Una solución es maximizar los recursos de la estrella más cercana, rodeándola de una esfera Dyson que atrapa energía en su interior. A nosotros nos parecería una estrella exótica que irradia ondas infrarrojas. ¿Qué pasaría si civilizaciones más avanzadas ya hubieran construido una red completa de estos emisores, usándolos no solo como baterías, sino también para comunicaciones a larga distancia? Un transmisor tan masivo podría producir señales como las que recibimos cada 22 minutos. Y una batería estrella seguramente duraría muchas décadas de funcionamiento. Sin embargo, no se han encontrado esferas Dyson cerca del magnetar que se considera la fuente de la misteriosa señal. Además, su campo magnético lo destruiría instantáneamente, pero con un relé compacto, eso no sucedería. Así que tal vez esté cerca del magnetar, enviándonos una señal cada 22 minutos, y simplemente no lo vemos desde esa distancia pensando que el magnetar anómalo está enviando la señal. Y esta no es la primera señal procedente del espacio que podría ser artificial. En agosto de 1977, el doctor Jerry Emmon estaba examinando las impresiones del radiotelescopio Big Ear e inesperadamente vio una señal con las características que los científicos esperaban de una señal interestelar. Se intentó determinar su frecuencia mediante varios métodos y todos dieron valores dentro del rango de radiación de los átomos de hidrógeno neutros. 1420 MHz. La emisión de radio de hidrógeno se considera perfecta para las comunicaciones espaciales, porque este elemento penetra literalmente en la materia interestelar. Emmon quedó tan impresionado con el hallazgo que rodeó los símbolos en la copia impresa y escribió ¡WOW! Junto a ellos. Para determinar las coordenadas exactas de dónde procedía la señal, era necesario captarla de nuevo. Los científicos siguieron buscando, pero la señal WOW nunca se repitió. Finalmente, la señal se atribuyó a la radiación de la superficie de la Tierra que se refleja en los desechos espaciales. Sin embargo, ningún transmisor terrestre produce una señal de tal intensidad.
Además, las transmisiones en la frecuencia del hidrógeno están prohibidas, precisamente para evitar perder señales de civilizaciones extraterrestres. Pero en el año 2003, los científicos tuvieron que recordar la señal WOW. Fue entonces cuando el proyecto SETI-UP-HUM registró un nuevo candidato a intento de civilizaciones extraterrestres de ponerse en contacto con nosotros. Esta es ya la segunda señal de radio observada en una frecuencia de aproximadamente 1420 MHz. Así, los científicos creen que las civilizaciones extraterrestres nos enviarían una señal precisamente en esta frecuencia si iniciaran contacto. Y esta nueva señal, WOW, se repitió 3 veces. Pero cuando los científicos trataron de determinar su procedencia, resultó que su fuente estaba en algún lugar entre las constelaciones de Piscis y Aries, donde no hay ninguna estrella ni sistema planetario. Debido a la enorme distancia, la señal era muy débil y el radiotelescopio del observatorio de Arecibo la retuvo solo durante 1 minuto, por lo que era imposible hacer un análisis detallado a menos que la señal se repitiera. Por lo tanto, los astrónomos creen que esta señal podría ser cualquier cosa menos un mensaje de una civilización extraterrestre. Sin embargo, hasta el momento no se han propuesto otras explicaciones. El radiotelescopio de Arecibo detectó otra señal que se repitió hasta 9 veces durante 6 meses. Proviene de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de distancia. Dai Si Gao de la Universidad de Nanjing en China, junto con sus colegas, estudiaron esta señal y concluyeron que un pulsar muerto que atravesaba el cinturón de asteroides capturó electrones de su superficie, formando señales detectadas por nuestros radiotelescopios. Es una coincidencia tan única que es simplemente imposible de verificar. Quizás hemos captado un mensaje que todavía no podemos descifrar. Mientras tanto, desde hace 30 años, a la distancia de 15.000 años luz, una fuente desconocida intenta llegar hasta nosotros, casi como reclamando nuestra atención cada 22 minutos. Pero bueno, nosotros hacemos como si no pasara nada fuera de lo normal. Entonces, ¿qué señal anómala necesitamos para interesarnos realmente? Algunas personas piensan que los extraterrestres podrían estar mucho más cerca que a miles de años luz de distancia. Durante un vuelo del transbordador a la Estación Espacial Internacional en 1998, notaron un misterioso objeto negro. La NASA lo catalogó como 025570. En marzo de 2005, Mail Online publicó un artículo en el que afirmaba que se trataba de un satélite espía extraterrestre retirado en secreto por el ejército. ¿Podría ser que la misteriosa señal de 22 minutos en realidad estuviera controlando este satélite espía? El astronauta Jerry Ross, que formó parte del equipo estadounidense, arrojó luz sobre este misterio. Al final resultó que no era un satélite espía en absoluto, solo una cubierta térmica para el acoplamiento que se soltó de sus soportes y salió volando. Sin embargo, las fotografías del misterioso objeto negro provocaron una serie de teorías de conspiración. Desafortunadamente, es bastante normal que no sepamos algo. Una vez que descubramos qué es lo que realmente produce esas misteriosas señales desde el espacio, seguramente cambiará nuestra comprensión del universo. Entonces, ¿qué versión se acerca más a ti? ¿Un objeto natural super exótico? ¿O tal vez, solo tal vez, extraterrestres?